¿Por qué son los paros y movilizaciones de la gente? El 51% a nivel nacional, 1000 casos nacionales, sí, presenciales, no telefónicos. 51% me dice que es por la situación económica. El 27% porque el kirchnerismo quiere desestabilizar. Y un 18% dice, hay de las dos cosas. Un gobierno que hoy tiene 36% de aprobación a nivel nacional. Y el 85% está pidiendo un cambio en la orientación económica del gobierno. Esto que dijo Micheli, ¿no? De marchas hasta que caiga el modelo económico. No, a mí me parece que es grave. A mí me parece que en la Argentina todavía no podemos hablar ni de que caiga, ni de que se vaya, ni hacer chistes con el helicóptero. Esto tiene que estar afuera. Que caiga un modelo económico no es que se vaya un presidente, porque el modelo económico este puede mutar a dar trabajo a la gente, a poder apoyar las salarias. Es una conducta antidemocrática, es imponerle a otro tu voluntad por medio de la fuerza. Si la gente está pasando la mala, es una manifestación reclamando el plan económico que se está implementando. 85%. Pero si es así, entonces le van a dar una paliza en las elecciones de este año. Es así, es así. 7 de cada 10 personas. Bueno, esperemos a las elecciones, entonces. ¿Para qué vas a jugarlo en la calle? Pero ahí me acaba de decir que se definan las urnas. Pero hay reclamos, como se definen los sistemas democráticos. Hay aspectos de la democracia que también se expresan, no necesariamente hay que esperar para manifestarse cada vez que se vota. Pero hoy se están discutiendo paritarias. Hoy se están discutiendo paritarias. A ver, para, Gisela, un segundo, está hablando. A ver, para, Gisela, un segundo, está hablando. ¿Puedo decir lo que quería decir antes de que me grites? Hugo Aime, no decís nada. Acaba de decir que el 51%. A ver, este domingo, 2 de abril a las 22 horas, no historias de la Argentina, Malvinas, 35 años, con la conducción del historiador Eduardo Lázari. Hugo Aime, no decís nada. Acaba de decir que el